hay un rumbo y el gobierno marca acciones concretas hacia el objetivo. La transparencia gubernamental es un valor nuevo, está siendo resistido. El presidente Cartes asumió el costo político de destapar la caja de Pandora del Estado. Y no es un tema menor. Y hoy se está discutiendo en todos lados. Y está bien que se discuta. Y la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto gana cada uno para poder juzgarlo. Y hay gente que gana a lo mejor mucho más de lo que debería ganar y hay gente que gana muy poco para lo que se le pide. Nosotros estamos embarcados en este momento en el proceso más importante. Veo acá a Andreas Neufeld, que conoce lo que es el Ministerio de Hacienda, más que nada tributación. Estamos embarcados en el ejercicio más importante de reestructuración del personal público de los últimos 60 años. Hay 1.690 categorías de sueldos. ¿Ustedes se imaginan una empresa con 1.600 categorías de sueldos? Y con ello otra vez su gasto de representación y sus gratificaciones y sus bonificaciones. Ayer en el equipo económico estuvimos analizando si vamos a un escenario de 600 categorías, de 280 categorías o de 80 categorías. La meta es llegar a 80 categorías para el 2018, pero ustedes no se imaginan el ejercicio que es eso. Porque evidentemente en un proceso de reestructuración lo único que no podés hacer es bajarle el sueldo a alguien. Entonces evidentemente la tendencia siempre es ajustar para arriba en las categorías y eso tiene un impacto fiscal. Pero de todos modos hay una transparencia total desde el gobierno en el sentido de todo lo que se está haciendo. El estilo de gestión es diferente, no hay ninguna duda. Ayer escuchaba a un analista italiano-paraguayo que decía que Cartes maneja el país como su empresa. Nosotros tenemos la intención de decir que nosotros manejamos el país por resultados. A nosotros el presidente Cartes, cuando tenemos nuestras reuniones, nos saca una planilla que prepara su centro de gobierno y dice, vos tenías que estar acá en este momento, ¿qué pasó? Entonces es un estilo diferente de gestión. No es un estilo de gestión puramente político, es un estilo de gestión político y ligado a resultados. Creo que no queda duda de lo que espera este gobierno y el rumbo que sienta este gobierno al respecto del famoso 10-10-10. Nosotros dijimos en campaña y lo sostenemos hoy y estamos en un proceso de adecuación para que aquellos que no pagan 10% paguen. Entonces 10% de renta a las empresas, 10% de renta personal y 10% de IVA. Ese es el modelo que nosotros propusimos. Es el modelo sobre el cual estamos trabajando y creemos que es el modelo de alta competitividad para un Paraguay mediterráneo en el futuro. Tenemos que inventarnos nosotros nuestras propias ventajas competitivas. Hay un compromiso presidencial por un país simple y serio. Yo no les quiero aburrir hoy con algunos temas que tenemos dentro del ministerio sobre los trámites. Estamos mejorando, pero también hay una realidad y sin herir susceptibilidades. El 15 de agosto del 2013 Paraguay no era Suiza, tampoco es hoy y a lo mejor no vamos a ser un país tan ordenado, no sé si Suiza es tan simple, pero ordenado es, tan rápido. Pero el rumbo se marcó, estamos caminando hacia allí. País simple es un país donde si se puede hacer algo en una hora y desde tu casa por internet no se tarda en 3 días con 17 papeleos. Ese es un proceso grande de cambio cultural. Y un país serio es un país donde todos cumplan la ley por igual. Eso es así de simple en el concepto, es bastante difícil de implementarlo porque quienes están en la administración pública o quienes estuvieron saben que hay todo un proceso de choque cultural con las terceras y cuartas líneas que hace 30, 40 o 20 años están haciendo lo mismo y hoy de repente les decimos no, eso que estamos haciendo tiene que hacerse mejor, tiene que hacerse más rápido, tiene que hacerse electrónicamente. Entonces estamos en un proceso de reforma importante. Y hay una mayor orientación a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas por parte de las compras del Estado. La crítica a Paraguay siempre ha sido que desde el 2003 tenemos una macro fantástica, pero que no botea. Y es probablemente cierto. El Estado es un comprador de 2.000 millones de dólares al año, 2.600 millones de dólares al año. Y nosotros descubrimos que eso estaba en manos de 15, 20 o 30 comercializadora tal, fulanito de tal. El presidente decidió abrir eso y abrió eso a través de un decreto, el famoso decreto 1053, creo que es, 56, por el cual no se necesita ya tanta experiencia para venderle al Estado y las micro, pequeñas y medianas empresas se pueden involucrar, por ejemplo, hoy en la merienda escolar o en los almuerzos escolares y eso está dinamizando mucho algunas regiones del país.
Tal vez el hecho más llamativo del último mes fue la venta de frazadas hechas por artesanas de Carapeguá directamente a las penitenciarías. Con eso se ahorró casi 15.000 guaraníes por frazadas, frazadas que entraban probablemente de contrabando de China. Hoy se hacen en Carapeguá y la población de Carapeguá está medianamente de fiesta. Y así nosotros estamos trabajando ahora en la horqueta con un tema de compras para el IPS. Estamos como que intentando que desde el Estado la señal sea participemos todos, siempre y cuando sea igual o mejor calidad o igual o mejor precio. Y entendemos que hoy Paraguay es un destino de inversión con mayor credibilidad. El resultado de todo este tema o toda esta visión resulta en eso. Nosotros necesitábamos recomponer el diálogo interno. Yo creo que todos acá vivimos en Paraguay, sabemos dónde estábamos y sabemos que en el 2011 y 2012 llegamos a un escenario de cuasi confrontación entre los paraguayos. Eso no es bueno, a pesar de nuestra democracia, y nosotros apostamos por un modelo de cooperación. Modelo de escucharnos, un modelo de entendernos, un modelo civilizado de dirimir nuestras diferencias, pero sobre todo lo que siempre dice el presidente, juntos, busquemos consensos, busquemos acuerdos, juntos, todo el tiempo hablemos, 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 no nos cansemos de hablar los paraguayos. La imagen país ha mejorado fuera de Paraguay. Y eso está en la Fundación Getúlio Vargas, que por segundo año consecutivo nos tiene como el mejor ambiente de inversión. Está en la evaluación de Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Eso ustedes saben que no tenemos forma de interferir nosotros. Y está en los editoriales diarios importantes de la región. Estamos trabajando en equipo. Ustedes van a ver que el lenguaje que yo uso hoy es el mismo lenguaje que va a usar el ministro de Agricultura, tal vez con algo más orientado a productividad en el campo, o es el lenguaje que usa el canciller cuando está trabajando con personas del extranjero. Y el modelo es simple, es todos apuntando a crecimiento, a empleos dignos y a bienestar. Y el gobierno también se encuentra abocado, y este es un compromiso del presidente Cartes, de dejar un documento, no sé si consensuado, pero ampliamente debatido, con acuerdos importantes. Yo creo que las tres líneas que él propone hace ya un año son indiscutibles. Creo que nadie va a estar en desacuerdo con que la reducción de la pobreza es un tema fundamental para los paraguayos. El crecimiento económico inclusivo es un tema fundamental para los paraguayos. Y por último, la inserción de Paraguay en el mundo, sin lugar a dudas. Somos un país de 6 millones y medio de habitantes, el mundo tiene 7 mil millones de habitantes. Es evidente que nuestro crecimiento se tiene que dar para afuera, porque para adentro nuestros mercados siempre van a ser muy chicos. Las prioridades de cómo acompaña el gobierno a esta búsqueda de competitividad está en el plan de infraestructura, ampliamente debatido, probablemente criticado. Independientemente, nos estamos moviendo hacia eso. Yo voy a hablar de algunas cositas acá. Probablemente no ha habido un gobierno que haya sido tan agresivo, pero la agresividad que se expone es consecuencia del retraso. Si Paraguay va a ser un jugador mundial competitivo, tenemos que olvidar los errores del pasado, aunque aprender de ellos, y trabajar rápido en dotarnos de infraestructura, porque a la larga todos saben acá que para salir a los mercados tenemos que pasar por carreteras, tenemos que pasar por ríos, tenemos costos adicionales. Nosotros teníamos plata en la caja de bonos el 15 de agosto del 2013, solo que no podíamos usar. Había deudas con contratistas de 130 millones de dólares y había una cantidad de 148 obras paradas, de paladas iniciales. Esa es la fría realidad con la que entra el gobierno, y eso no es mentira, eso es real. Lo que yo les voy a contar hoy es factual. ¿Qué se hizo? Un país serio cumple sus deudas. Se pagó las deudas. Se pagaron 120 millones de dólares a los contratistas. Y a hoy, desde el 15 de agosto del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas, en contra de todos los pronósticos, desembolsó 416 millones de dólares. Eso equivale a los 2 años y medio primero del gobierno de Lugo y sobrepasa en más de 100% a la ejecución histórica, que fue 178 millones de dólares. ¿Por qué no se siente en la economía, señores? Ese es un tema para analizar. Hay acá brillantes economistas. Sí es cierto, ayer estábamos revisando algunas tendencias iniciales y aparentemente el empleo público en capital y central bajó,
y ese empleo público fue subsanado por empleo en el sector privado, que creemos que es una tendencia que se va a ir dando. El ministro de Obras Públicas me dice que para fines de 2014, entre enero y diciembre del 2014, el Estado habrá licitado 700 millones y adjudicado 700 millones de dólares de obra. Esto será un récord en Paraguay. Ustedes saben que la ley de APP ha sido muy debatida y sobre todo lo que se requirió era mucha transparencia. Y está bien, y en ese proceso de transparencia, la ley y la reglamentación exigen un montón de trámites que si bien son muy importantes en aras de la transparencia, retrasan un poco el cronograma de poder llevar la intención a la primera acción. Pero estamos trabajando en ello. Y yo les digo que si hay algo, estábamos anoche justamente en una inauguración con el presidente, lo que va a distinguir a este gobierno es probablemente la inversión en agua y saneamiento. Yo quiero saber si alguien se anima a darme un número de lo que invirtió la ESAP del 2009 al 2013 en agua y saneamiento. Cero. O sea, nosotros estamos viniendo bien de atrás. Nosotros queremos y estamos listos, sé que el presidente de SAP va a estar con el equipo económico la semana que viene, estamos listos para una obra que va a transformar al área metropolitana, que es dotarle a toda el área metropolitana de cloacas con dos plantas de tratamiento. Estamos hablando de afectar a 2 millones de personas que hoy están en riesgo sanitario. Estamos hablando de cambiar Ciudad del Este, Hernandarias, Franco y Mingaguazú. Estamos hablando de una nueva planta de agua potable para manejo Roca Alonso y limpio. Nosotros estamos acogotados por temas de infraestructura, pero donde más frágiles y más vulnerables estamos en el área de agua y saneamiento. Entonces, este compromiso está ahí, el presidente lo ha hecho público, y nosotros vamos a seguir para adelante en esto.